El antiguo edificio de Correos de México. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Este palacio es muy bonito y tiene unas peculiaridades. Y es que la mayoría, no es casi que la totalidad de los materiales vienen de Italia. El mármol que estamos pintando fue conseguido en Italia y ensamblado acá. Y más impresionante todavía, toda la metalería de este edificio, todo, fue hecho en Italia, en Florencia, Italia. Ahí podemos ver que correspondería de Florencia, Italia. Entonces, van a comprar todo eso en Italia, traerlo acá y ensamblarlo. Las propias escaleras también van a ser compradas en Italia. También, un dato curioso, los elevadores que tenemos aquí son los primeros elevadores de la Ciudad de México. Lo que tenemos actualmente pues ya son reformas actuales al sistema de elevadores, pero la caja principal sigue siendo original. Ahora, un pequeño detalle, no sé si alcanzan a ver que había escuditos. Estos escuditos, en su momento, llegaron a estar decorados con oro. Fue hace 70 años que este oro se vendió, porque pues, se consideraba un lujo excesivo. Igual, esta es una arquitectura ecléctica. Aquí hay algunos elementos del barroco, pero se combinan. Tenemos cosas góticas, sobre todo el exterior del edificio, y tenemos cosas de también. ¿Y qué hacen ahí adentro? De este lado es lo que todavía queda de la oficina de correos. Esa ya nada más es la oficina de correos de Ciudad de México, ya de este edificio pues es para exposición. Ahora, los únicos momentos en los que este lugar realmente recibe gente es del 1 al 5 de enero. ¿Por qué? Porque los niños vienen aquí a darle sus cartas a los Reyes Magos. Entonces tú vienes, entregas tu carta acá y ellos se aseguran que se las van a entregar a los Reyes Magos. Y más o menos es cierto porque todos los días, todos los años, el 6 de enero van a estar recibiendo sus juguetes. Ahora, vamos a hacer aquí una pausita para que puedan tomar fotos. Les recomiendo